Hola a todos, bienvenidos al canal de Canarias Stock. Me gustaría daros las gracias antes de nada a todos, pero absolutamente a todos, por habernos seguido durante tantos años. Actualmente llevamos cosa de unos 10 años y medios que llevo en el mundo de los drones. Entonces quería agradecer a todos y bueno, este vídeo va un poquito enfocado hoy a la recopilación de todos los vídeos que he hecho durante estos años. Generalmente del 2009 al 2015, que son cuando prácticamente comencé mis comienzos sobre el tema de los drones. Antiguamente hacía otras cosas como helicópteros, aviones, pero no fue mi fuerte. Entonces cuando vi el tema de los drones me interesé desde el primer minuto. Ya tenía experiencia con la electrónica, la soldadura, porque es súper fuerte. Entonces me formé como instructor de la escuela de pilotos formadrón.es, me hice piloto y todo lo que conlleva. Y bueno, me metí muy muy fuerte en lo que es la reparación de los drones. En general, principalmente me metí en el código abierto, APM y toda esa rama, que es como empezó todo este tema. Empezaron los códigos abiertos, empezaron a montarse los drones a mano y todo eso. También agradecer a todos los que nos seguís desde hace años, que sé que hay muchos que nos siguen desde, creo, el comienzo. De todo, prácticamente de todos los países, enviáis drones desde Perú, Chile, Colombia, Argentina, Península, y creo que eso es un salto muy grande que en general he dado, en el sentido porque si enviáis desde todos los países, habiendo muchos sitios para reparar en muchos países, creo que eso pues es de agradecer bastante, porque sabéis que trabajamos bastante bien. Lógicamente nadie es perfecto en este mundo y pueden haber equivocaciones, pueden haber fallos. Agradecer también que hemos cumplido justamente hoy, por eso hago este vídeo de la recopilación de todos los vídeos, que hemos hecho 10.101 suscriptor en el canal de YouTube Canarias Stock. Y eso, pues agradeceros enormemente que compartan nuestros vídeos, le dais a like, comentéis todo lo que creáis conveniente, tanto lo bueno como lo malo, y todas las mejoras que se puedan hacer. Entonces la verdad que eso, estoy agradecido desde el primer momento. Sabéis que he estado aquí a piñón contestando todos los comentarios. He creado cientos o miles de vídeos, desde paso 1 a paso último, en reparación, en montaje, cuando he salido a grabar, cuando he intentado grabar todo lo que he podido hacer en estos años. Así que bueno, esto se trata un poquito de lo que es la recopilación de todos los vídeos que he hecho del 2009 al 2015, tanto montaje, vuelos, etcétera, etcétera. Ya sabéis que a día de hoy no vuelo mucho, no suelo subir muchos vídeos de tal, porque tampoco tengo mucho tiempo. Así que por esa parte os pido disculpas. También las leyes han cambiado mucho. Antiguamente uno volaba un dron y no veías otro dron volando. O sea, era muy raro. Aquí prácticamente en Canarias, cuando yo empecé, no veías otro dron volando. Era súper raro. O sea, si veías a otra persona volando, date como un canto en el pecho, porque es que, vamos, era como, uff, ¿y esto qué es? Os digo, ahora mismo se agradece bastante todos los años que lleváis con nosotros, todos los años que lleváis ayudándonos, compartiendo los vídeos, comentándolos y demás. O sea, así que, como digo siempre, os agradezco mucho. Sabéis que intento comentar todos los vídeos que me escriben por el canal de YouTube. Y bueno, pues ahora, pues lógicamente, en ese entonces cuando comencé no teníamos la empresa. Canarias esto no existía. Eso fue creado unos 5 años o 6 años más tarde de mi comienzo, ya que todo fue un principio y ahora pues ha ido construyendo todo. Y la verdad que ha crecido bastante, se agradece y mucho a gracias a vosotros, como digo, porque enviáis de todas partes del mundo drones a reparar y compráis de todas partes del mundo también drones para enviar. Así que por esa parte os estoy agradecido totalmente. Como soy una persona normal y corriente, pero os agradezco a esos 10.101 suscriptores el apoyo incondicional hacia nosotros. No somos perfectos, no hay nada perfecto en este mundo. Podemos cometer fallos, pero lo bueno es intentar solucionar esos fallos. Pues espero que os guste el vídeo y ya sabéis, comentarlo, like, campanita, generalmente continuar haciendo estos vídeos y demás. Ya sabéis que no soy una persona que suelo sacar mi cara mucho en los vídeos, no por vergüenza, no es porque sea guapo o sea feo,
Pero bueno, generalmente es porque tampoco me ha dado nunca, como ya sabéis, mostrar mi cara. Pero bueno, aquí la tenéis, seguramente que me habéis visto en otros vídeos, muy pocos vídeos que he sacado mi cara, pero es cuando he ido a volar o lo que sea. Pero bueno, ya sabéis, si os gusta el vídeo, dadle a like. Bueno, aquí ya lo hemos terminado, el hexacóptero, como podemos ver, es el hexacóptero plegable. Como ya hemos visto con los pasos de instalación y demás, lleva una pijao Radiolin, con una emisora Radiolin también AT10 del modelo 2. Son 16 canales, por defecto vienen 12. Luego tenemos un módulo de telemetría, un módulo de sistema FPV transmisor receptor incorporado en la emisora, que lo he añadido dentro de lo que es la propia emisora, como vamos a ver. Ahí ponemos la antena y tenemos el receptor. Luego tenemos el transmisor dentro. Ups, se ha puesto esto aquí. Ahí hemos puesto el transmisor dentro. Una mini cámara chiquitita de FPV, la que veremos aquí ahora. Una pequeña cámara. Tenemos una batería, como podemos comprobar, de 22,2 voltios, 45,6, 6.200 mil amperios. Unos variadores de opto, 30.000 amperios. Unos variadores de variadores, unos motores de 350 kV, como habíamos visto en la instalación del chasis. Como dije, puse la pata retráctil, como podemos comprobar aquí. Aquí está la antena del módulo wifi y el módulo wifi aquí. Ahora podemos plegar lo que son los brazos hacia arriba. Ahí, como vemos, ya está montado, está plegado. Aplicación Tower, así que vamos a conectarnos. Bueno, cogemos, nos vamos a Tower. Conectado. Conectado. Bueno, aquí. Aquí. Podemos por segundo. Ya. Vamos a probar el RSS, 0 decibelios. Este botón, de acuerdo. Debería de subir. Ahí batería 22,4 voltios. Lo doy. Altitud, 2 metros. Está. Batería 22,3 voltios, aire 0 vale, metros por segundo, que nos RSS la batería, 0 decibelios, nos todas las posiciones y todo el dron, ¿vale? Venga, despega, hombre. Joder, tanto parro. Empieza mi niño. Este es piloto profesional con más de 18 años de experiencia y lo patrocina la marca Parro. ¿Vale? Todo, gafa, parrot y demás, ¿vale? Todo francés. Vamos. Justamente estamos ahí, ¿no? Sí. Señor, los chiquititos que hay ahí que parecen ratones somos nosotros. Ahí mismo. Ahí está, venga.
alas, los alas para los parroticos y los compañeros de vuelo, profesionales de la materia. Que se va con su forrito aquí para adelante, por el morro y todo. La máquina Betancor. ¿Habéis escuchado? La máquina Betancor. ¿Está enfadado? Está enfadado porque quiere montar en los explotas, pero no puede.